Cuando muchos pensaron que los mechoneos a la antigua se habían perdido, en Viña del Mar los estudiantes de Administración Hotelera y Gastronómica de la Universidad de Valparaíso dieron la sorpresa. Luego de caminar varias cuadras, los estudiantes llegaron hasta la desembocadura del estero Marga Marga y entre esas aguas y la playa protagonizaron una serie de pruebas. Los alumnos fueron pintados, recibieron harina y líquidos de fuentes que nadie se atrevió a identificar. Pero eso no fue todo. Con sus ropas rotas se enfrentaron una serie de pruebas que iban desde el trote en la playa hasta lanzarse por un tobogán armado con bolsas de basura a una piscina de agua de dudoso origen. Y ahí no terminaba. Luego debían llegar donde estaba la cabeza de un chancho y sacarle una gomita tipo fruyelé, la que debían sacarse de su boca con la de ellos para luego arrojar el dulce al piso. La prueba causó extrañeza en los vecinos de Viña del Mar, toda vez que este tipo de mechoneos más extremos no son habituales en la ciudad jardín.